Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, hoy celebramos una hermosa memoria, María Santísima, Nuestra Señora del Rosario. El Santo Rosario, hermanos, hermanas, es una piedad cristiana, católica, hermanos, hermanas, de una importancia capital, trascendente. El Santo Rosario. Yo siempre recomiendo a la feligresía el rezo diario del Santo Rosario. Queridos esposos, si ustedes quieren una ayuda que da fortaleza, una ayuda que da fecundidad, una ayuda que le permite crecer en su relación de pareja, recen todos los días el Santo Rosario. Hagan un sacrificio, levántense un poquito más temprano o acuéstense un poquito más tarde. Busquen durante la jornada del día ese encuentro esponsal. Ese encuentro esponsal para rezar el Santo Rosario a María Santísima, pidiendo su protección. Pidiendo su protección, la protección de su matrimonio, pidiendo que les permita vivir en santidad su matrimonio, que el esposo sea fiel, que la esposa sea fiel, que se guarden esa fidelidad aún en el pensamiento, que proteja a sus hijos, oh bendito sea Dios. Espíritu Santo, desciende, que los esposos comprendan la ayuda, la grandeza, la fecundidad, el crecimiento espiritual de una pareja que reza todos los días, el Santo Rosario. ¡Wow! Y aprovechar, hermanos y hermanas, este día de hoy, octubre 7, el mes décimo, el cenáculo. Es una práctica parroquial, el Santo Rosario diario en la familia. Ahora el cenáculo todos los sábados, 6 de la mañana, la feligresía parroquial, con el Santísimo expuesto. Oh, bendito sea Dios. Y concluir con la Santa Misa. Hermanos párrocos, queridos párrocos, si ustedes quieren un momento sumamente intenso de espiritualidad, de crecimiento, de fecundidad espiritual, de protección, de protección contra los dardos del diablo infernal, el mundo y la carne, el cenáculo, todos los sábados, hermanos párrocos, integren el cenáculo en su camino espiritual, en su itinerario espiritual. Integren el cenáculo en su práctica, en su acción pastoral, en su caminar con una iglesia parroquial. Integren el cenáculo, ustedes con sus ovejas, y veremos los resultados. Todos los sábados temprano, 6 de la mañana, el Santísimo expuesto,
y concluir con la Santa Misa. El rosario diario, el esposo, la esposa, claro, integrar, si es posible, a los hijos, pero fundamentalmente tarea obligatoria, los esposos. Los hijos poco a poco se van integrando. Y los párrocos también como tarea obligatoria, uno mismo se obliga a ese itinerario espiritual, a integrar en su itinerario espiritual de pastor, de guiar una parroquia, integren esa práctica, el cenáculo, todos los sábados, 6 de la mañana, santísimo expuesto, y terminar con la Santa Misa. Y claro, todos los sábados, cuando no hay memoria obligatoria o fiesta, rezar, celebrar la misa en honor a María Santísima, Santa María en sábado. Aquí hay fecundidad, aquí hay protección contra los dardos del diablo infernal, el mundo y la carne, que buscan impedir el crecimiento espiritual del hombre de Dios que camina hacia la santidad. Pero vencemos esas flechas demoníacas, mundanas, con María Santísima. Bien, hermanos, hermanas, la Biblia nos ilumina. Hoy tenemos un hermoso texto, Juan 14, 16. Juan 14, 16 dice Jesús: y yo pediré al Padre, y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. ¡Wow! ¡Qué belleza! Está hablando la eterna verdad. Está hablando Jesús. Está hablando el Salvador del mundo, el Hijo eterno del Padre. Y yo pediré al Padre, y os dará otro paráclito, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, hermanos y hermanas, en la dimensión histórica y en la eternidad. El paráclito. Oh, amantísimo Jesús, cumple. Cumple tu palabra, Jesús. Pídele al Padre eterno que nos dé el don inefable del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos conecte con nuestra esencia eterna. Amén. Vamos a seguir orando, hermanos, hermanas. Hoy es viernes. Los viernes oramos al Padre por nuestras necesidades. Y vamos a orar hoy para que el Espíritu Santo descienda con poder y nos conecte con nuestra esencia de ser hijos e hijas del Padre eterno. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amado eterno y adorado Jesús, tú nos has dicho hoy en Juan 14, 16, que tú pedirás al Padre y el Padre enviará otro paráclito que permanecerá con nosotros para siempre. Oh amantísimo Jesús, que se cumpla hoy en nosotros tu palabra. Te pedimos esa gracia, Jesús, por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre bendita, nuestra Señora del Santo Rosario. Intercede, María Santísima, para que tu Hijo amado pida al Padre que nos envíe el don inefable del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos conecte con nuestra esencia profunda. Somos hijos e hijas del Padre Eterno. Para que por fin esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Y vivamos en santidad porque el Padre es santo. Vivamos en el amor porque Dios es amor. Vivamos en la misericordia porque Dios nuestro Padre es misericordioso. Oh María Santísima, nuestra Señora del Rosario, intercede, intercede, Madre, ante tu Hijo, para que tu Hijo amado pida al Padre y el Padre nos dé el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con sus 7 dones. El don de la sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de consejo, de fortaleza, de piedad y del santo temor de Dios. Que el Espíritu Santo descienda, descienda con poder, con sus 9 frutos, el amor, la alegría y la paz, la comprensión, la servicialidad y la bondad, la lealtad, la amabilidad y el dominio de sí. Que el Espíritu Santo descienda, desciende con poder, con sus 7 conexiones. Y nos permita conectarnos. La conexión con el misterio de Dios. La conexión con nuestra propia esencia. La conexión con la voluntad del Padre. La conexión con la verdad del otro. La conexión con el ahora, la conexión con la Madre Tierra y la conexión con la eternidad dichosa.
Que el Espíritu Santo descienda, descienda con poder. Nos conceda la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. Que el Espíritu Santo nos enseñe el método inteligente para aprender idiomas. Que el Espíritu Santo nos enseñe el método inteligente para adquirir conocimientos. Que Él mismo guíe nuestra formación académica e intelectual. Y que el Espíritu Santo nos enseñe el método inteligente para evangelizar, para llevar a todo el mundo el Evangelio de la luz, de la verdad, de la paz y de la alegría. Oh, amantísimo Jesús, cumple hoy esa palabra tuya. El cielo y la tierra pasarán, tus palabras jamás pasarán. Porque tú eres la verdad. Pídele al Padre Jesús. Pídele al Padre Jesús que envíe su Espíritu Santo y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Que el Espíritu Santo nos conecte con nuestra esencia. Que el Espíritu Santo nos haga conscientes de nuestra nueva identidad. Somos hijos de Dios. Oh María Santísima, Nuestra Señora del Rosario, intercede. Oh María Santísima, Nuestra Señora del Rosario, intercede. Oh María Santísima, Nuestra Señora del Rosario, intercede. Amado Jesús, tú, el Padre Eterno, nos ha creado para hacernos sus hijos y sus hijas. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de esa verdad. Pídele Jesús al Padre que envíe su Espíritu Santo y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Para que nosotros podamos hablar como tú hablaste, Jesús, y tus apóstoles, y decir en comunión contigo y tus apóstoles, en este hoy histórico, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Sabemos y hemos visto y gustado que Dios es nuestro Padre y nos ama, y nosotros somos sus hijos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.